Entre las funciones delegadas al vicepresidente Jorge Glass está la coordinación y dirección de las políticas públicas y acciones emprendidas dentro del Consejo de Producción. Así también deberá continuar con el proceso de reconstrucción y reactivación de las zonas afectadas por el terremoto del pasado 16 de abril. Mediante decreto ejecutivo número 9, emitido por el presidente de la República, Lenín Moreno, delegó al segundo mandatario sus nuevas funciones. Dentro del Consejo de la Producción, el vicepresidente coordinará y dirigirá las políticas públicas y acciones emprendidas por las instituciones vinculadas a este sector, entre ellas los Ministerios de Transporte y Obras Públicas, Turismo, Industrias y Productividad, Agricultura, Trabajo, Comercio Exterior, además de las Secretarías de Planificación y Desarrollo, de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Según el decreto presidencial, en su artículo 3, establece también que el vicepresidente emitirá instrucciones y disposiciones en las entidades públicas relacionadas con el proceso de reconstrucción y reactivación productiva, aun cuando éstas no formen parte del comité, para lo cual ejercerá todas las acciones de articulación, concentración y coordinación intersectorial con los diferentes ministerios, empresas públicas y demás entidades públicas a nivel nacional o de los autónomos gobiernos descentralizados, informó Patricia Aldaz.